La fascinación por la riqueza cautiva a propios y extraños desde siempre. ¿Cómo es que los millonarios siguen entre nosotros a pesar de las sucesivas crisis que atravesó el país? ¿Qué es ser rico? ¿Cuántos hubo antes y cuántos hay ahora? ¿Y qué aportan a la sociedad? Esos son solo algunos de los interrogantes que trataremos de develar en este informe. La Argentina, granero del mundo desde 1880, catapultó a los tradicionales comerciantes, devenidos en terratenientes, a un nuevo nivel de riqueza. Con sus palacios y sus largas temporadas en Europa, empezó a surgir una incipiente aristocracia nacional. Tanto que a principios del siglo XX, los franceses usaban la frase «rico como un argentino» para describir un auténtico afortunado. Algunas de las familias más tradicionales de la época reunieron enormes extensiones de tierra, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, estos campos ricos en producción agropecuaria eran equivalentes en tamaño a los países chicos de Europa. Si hubo una familia rica a principios del siglo XX en la Argentina, fue la que resultó de la unión de Félix Gavino de Álzaga Piñeiro y Ángela Unzué Gutiérrez Capdevila. Eran dueños de 411.000 hectáreas en campos agrícolo-ganaderos, unas 20 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día, esos activos podrían valuarse en unos 2.000 millones de dólares, más que lo reunido en vida por Amalita Fortabat. La brutal caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, conocida como el crack del 29, cambió las condiciones de intercambio comercial en todo el mundo. En la Argentina, el campo se fue empobreciendo y los grandes terratenientes fueron dando paso a los industriales. Algunos de los grupos económicos más característicos de la época fueron Boom Gibbon, Bember y Torquist. Pero si hubo una familia industrial por excelencia, tenemos que hablar de los Ditela. Esta familia de inmigrantes italianos tenía a principios de los 60 el conglomerado industrial más grande de América Latina. Sus fábricas llegaron a reunir a más de 16.000 empleados. América Latina es el territorio más desigual del planeta. En la Argentina, esto se refleja, por ejemplo, en los ingresos mensuales de su población. En 2017, según la AFIP, había 35.000 argentinos que tenían un patrimonio declarado de al menos $1.000.000. Esto representa, entre los argentinos que trabajan o que buscan trabajo, a solo uno de cada 800. Pero, ¿son todos ellos los realmente ricos? Para señalar dentro de los ricos a los más afortunados, agencias internacionales y bancas de inversión privada acuñaron el término Ultra High Net Worth Individuals. En esa exclusiva categoría ingresan solo los que ostentan al menos $30 millones. En la Argentina de 2014, según la consultora WealthX, eran 1.040. Forbes Argentina acota aún más el análisis y hace un ranking de los 50 argentinos más ricos. Juntas, sus fortunas suman alrededor de $46.000 millones. Sus negocios generan 163.000 puestos de trabajo y a través de sus empresas explican el 14% del PBI. El menos rico tiene un patrimonio de $300 millones. Durante la pandemia, el gobierno instaló el debate acerca de un impuesto a las grandes fortunas. Se habló de un aporte extraordinario y por única vez, pero también de un incremento en lo que se les retiene mensualmente. La idea tiene como principales impulsores a los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller y cuentan con el aval del presidente Alberto Fernández. Analicemos en qué consisten las alternativas. La primera es gravar por única vez las fortunas que superen los $200 millones, con una alícuota que oscilaría entre el 2 y 3,5%. Así, el Estado recaudaría $3.000 millones sobre una base de 12.000 contribuyentes. Este esfuerzo del 1% de los argentinos que ya están alcanzados por bienes personales serviría para reducir un 10% el déficit fiscal proyectado para este año. Para hacernos una idea más concreta, podemos decir que el Estado espera recaudar 30 veces
el monto que costó levantar el Estadio Único de La Plata. La alternativa a este esfuerzo excepcional y por única vez es aumentar el impuesto a los bienes personales. Si se busca que el impuesto a las grandes fortunas persista en el tiempo, esta parecería ser la opción más encaminada. El impuesto a los bienes personales alcanza a más de 130.000 argentinos. El año pasado, la recaudación de este impuesto superó los 31.000 millones de pesos, algo así como 600 millones de dólares. Esa cifra, 600 millones de dólares, fue el costo que insumió la obra del Paseo del Bajo. El debate por el impuesto a la riqueza abrió más de un interrogante. ¿Habrá acuerdo político para llevarlo adelante? ¿Alcanzará para revertir el déficit fiscal? ¿Cuáles serán sus consecuencias en materia de ahorro e inversión en la Argentina? Excelente el trabajo de Facundo Zonatti, que recorre con muchísimos datos concretos.